Padre que está en los cielos, le damos gracias porque nos da la oportunidad de venir en este su santo día, Señor, para adorarle, para aprender de su palabra, para recibir bendiciones, Señor, y salir de este su santo sábado con, para repartir bendición también a otros, Señor, que no le conocen. Permita, oh Dios, que su Espíritu Santo haya morada en nuestros corazones, que cada uno de nosotros, conforme a su promesa, sea templo del Espíritu Santo. Permita, oh Dios, que no contristemos a su espíritu, de tal manera que podamos nosotros hallar, Señor, un acogimiento a sus pies. Pedimos, oh Padre, que nuestra oración pueda ascender hasta su trono de gracia con el incienso perfecto de la justicia de Cristo Jesús, nuestro Salvador, que todavía sigue mediando en favor nuestro en su santuario celestial. Bendiga, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, especialmente los que estamos ahora para listos para abrir su santa palabra y aprender, Señor, las la verdades que usted tiene para cada uno de nosotros. Quédese, Señor, en nuestros corazones. Envíe a sus ángeles que nos acompañen y que su Espíritu, Señor, pueda grabar con letras de fuego en nuestros corazones lo que ahora vamos a estudiar. Para ponerlo en práctica lo pedimos para honra y gloria de Jesús nuestro Salvador y Señor. Amén. Vamos a El tema de ahora tiene que ver más que todo con la cuarta bestia o el cuerno pequeño de Daniel 7:25 y el nuevo pacto. Ciertamente el Antiguo Testamento habla que cuando Dios viniese y recogiese no a su pueblo, él iba a hacer un nuevo pacto. Cuando él lo regresara de Babilonia, él iba a hacer un nuevo pacto con ese pueblo, ¿no? Y, y Dios iba a recoger de entre todas las naciones los dispersos, no solamente de Judá, sino también de Israel. Que ya para ese entonces, cuando cuando estas profecías se dan, ya el, el pueblo, ¿no? De Israel, las diez tribus de Israel ya habían sido dispersadas por toda Siria. Y ya no existían como nación. Ahora vamos a ver, ahora vamos a ver cómo ese nuevo pacto está ah, profetizado en el Antiguo Testamento y, y qué fue lo que Pablo en sí escribió de este nuevo pacto. La lectura bíblica que estudiamos eh, se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 8, del 6 al 13. Vamos a leer solamente el versículo 6 por ahorita para partir de este, de este versículo. Dice el versículo 6, 8.6, Hebreo 8.6. Pero ahora dice, tanto mejor ministerio suyo. Refiriéndose al ministerio de Jesús. Por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Qué dice ahí? Dice que hay un mejor pacto ahora. Hay eco. Ahora, ¿de qué pacto habla y de qué promesas habla? Ya desde antes había, Pablo viene, viene a, a, Pablo presentando, ¿no? El, la nueva dispensación, el libro de Hebreos habla de una nueva dispensación, ya no como antes fue a través de Moisés, ya no a través de, a través de, profetas o reyes, sino a través de Cristo. Y desde el versículo capítulo 1, versículo 1 de Hebreos, Él viene presentando quién es Cristo, quién es Jesús, quién es el Hijo de Dios. Y lo presenta aquí como el Creador. Del versículo 1, vamos a leer esos versículos del 1 al 3 de Hebreos. Aquí lo presenta a Cristo y a la nueva dispensación y esto necesitamos entender, porque no vamos a hablar de un nuevo pacto sin, poder, sin hablar de la nueva dispensación. Con Cristo tenía que venir una nueva dispensación, la dispensación que se conoce como la dispensación de la gracia y de la verdad. O sea, la verdad en su plenitud, ahora Él viene y la revela. ¿Por qué? Porque Él vino del mismo cielo, él es, él es el mismo Dios creador de los cielos y de la tierra, uh, y ahora él mismo toma el lugar de venir y explicar ese nuevo pacto. Dice el versículo 1, que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y dice, en estos postreros días, Últimos días. Miren, cada vez que la Biblia habla últimos días, se refiere a toda la dispensación cristiana. Ahora, si la Biblia dice el día o aquel tiempo también, aquel tiempo también se puede referir a toda la dispensación. Pero cuando dice el día, se refiere al día justo antes de la venida del Señor. Y debemos de entender eso. Pero aquí habla en la... Dice, en estos postreros días, refiriéndose a toda la dispensación de Cristo o cristiana, nos ha hablado, dice, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. O sea, ya no habla Dios, ya no habló Dios por... Los profetas profetizaron que iba a venir el Hijo de Dios. Pero ahora que ya vino el Hijo de Dios, ahora Él es el que nos habla. ¿Y qué nos habla? Dice, dice además. A quien Dios constituyó, dice, heredero de todo, el versículo 2 estoy leyendo, y por quien asimismo sí hizo qué? El universo. ¿Por quien hizo Dios todo lo, toda la creación? Por medio del Hijo. Él fue el medio por el cual fue hecho todo lo que existe. Y no solamente Él fue el creador de todo, sino que también es el heredero de todo. Todo lo que existe en el universo es de Cristo. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. Tiene todo derecho a Él. ¿Okay? El universo es hecho, fue creado por Él por lo cual le pertenece. Pero describe quién es Él. Versículo 3. El cual dice, hablando del Hijo siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, y la palabra sustentar es nutrir, alimentar, quien alimenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿y de quién está hablando ahí? De Cristo. O sea, mire, él por la palabra, del, por la palabra de él sustenta, o sea, nutre, le da vida a todo lo que existe en el universo. Pero después de que él dice, habiendo ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo que ha hecho, se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Y ahí presenta quién es Cristo, ¿no? Como el Padre da la orden a todos los ángeles que le adoren. Y el Padre mismo le llama en el versículo 8 Dios, al decir, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ahora, ¿por qué le da Dios el trono a Cristo? El versículo 9, bien interesante, del capítulo 1, estoy leyendo. Versículo 9 dice: Porque has amado que. La justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió. O sea, ahí está. Tú eres el Cristo. Ungir significa un, ungido, significa Cristo. Te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. No hay nadie más grande que Él. Y Dios lo ungió como Mesías. Y al venir Él como Mesías, establece un nuevo pacto, establece una nueva dispensación, una nueva economía o una nueva uh, mayordomía, ¿no? En el cual ahora el mayordomo ya no es Moisés, sino es ahora quién? Cristo mismo. Él es el, el, el mediador. Por eso es que continúa hablando, ¿no? En el capítulo 2, en el 3. El 4 y todos estos demás capítulos, hasta que llega al capítulo 6 y 7, donde ya se presenta ya directamente ¿no? a, a Cristo como alguien que es, que es mayor que Abraham. Capítulo 6, versículo 13 en delante, lo describe de esta manera: capítulo 6, 13 en delante, dice. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Okay? Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y Abraham, habiendo esperado con paciencia, ¿Alcanzó qué? La promesa, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, fíjense, o sea, ahora está hablando de Cristo, en Abraham, a Abraham le juró, pero no le, le juró que de, de su descendencia iba a venir quién, el Cristo, y así fue, pero no alcanzó todas las promesas a Abraham, ahora en Cristo sí, versículo 18, para que para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Y aquí está el velo. Y ahora cuando habla del velo, ¿de qué velo está hablando? Del velo del templo celestial. O sea, tenemos una ancla. Nosotros tenemos una ancla como un barco, ¿no? Está hablando en un término de barco. El barco tiene una ancla. Y esa ancla se tira al fondo de la mar, ¿para qué? Para que el barco no se, no se lo lleve el viento. Pues nosotros tenemos una ancla. Y esa ancla es quién? Es Cristo, el Hijo de Dios. Él traspasó el velo. Y al traspasar el velo, Dios le juró a él por dos cosas que son inmutables, la promesa y el juramento. Y dice, en, penetró hasta dentro del velo, versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como que, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de de Melquisedec, ahí está la promesa y el juramento él es ahora el sacerdote según el orden de Melquisedec ¿ok? ¿dónde él ministra? en el santuario, en el verdadero tabernáculo que, que levantó él mismo, eso lo, ya lo había presentado ¿no? un poco en el capítulo 3 ahora comienza a, a describir el sacerdocio de de Jesús, ahora, ¿no? Como sumo sacerdote en el cielo. Y presenta a Jesús el versículo 1 del capítulo 7, no solamente como sacerdote, sino también como rey, porque Él es rey. Por eso es que en Él se cumplen todas las promesas que en el Antiguo Testamento no hallaron su cumplimiento. Él tenía que ser sacerdote al igual que rey. Y por supuesto, juez. Dice el versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, y, y está Pablo aquí, estoy leyendo el capítulo 7 de Hebreos, está Pablo presentando aquí la, el paralelo entre Abraham y el sacerdote de Salem. A quien Abraham le entregó los diezmos, ¿se recuerdan? En hebreo, como diga, en Génesis 14. Y ahora presenta esa realidad, ¿no? Uh, literal, como una muestra de la realidad espiritual ahora en Cristo. Y dice el versículo 1: Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo que salió, dice. A recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham, los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. De ahí viene Melquisedec. y Mel, Sedek. Uh, Melqui tiene que ver con Melek, que significa rey. Y Sedec significa justicia. O, o, o sedaca, justicia. Entonces, Melquisedec significa rey de justicia y y, y, y Melquis Chalem significa rey de paz. Chalem viene de, de, ¿de dónde viene la palabra Chalom? ¿Se acuerdan? Chalom significa paz, muy conocido es nombre, ¿no? Pero Chalem significa eso también, significa paz. Son, son palabras, ¿no?, que simplemente una letra... Una letras le cambia, pero tienen el mismo original, el mismo raíz. Y dice, ahora el versículo 2 continúa diciendo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Ahí está. Ahora nos presenta que este rey Melquisedec que a, a quien Abraham le entregó los diezmos de él no se da ni la genealogía, ni quién fue el padre ni la madre, simplemente se presenta como como una persona que era sacerdote y rey a la vez. ¿Por qué? Porque ese hombre iba a ilustrar a quién? A Cristo. Así como ese hombre no tenía padre ni madre, tampoco Cristo tiene. Padre ni madre. ¿Por qué? Porque Él es el Dios creador. Él no tiene principio ni fin. Él es antes de todas las cosas. Él creó todas las cosas. Y por eso es que dice aquí, ¿no? Esto. Y dice el versículo 3, hablando de Melquisedec: Sin padre y sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Y ahí está el paralelo. Hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece que sacerdote para siempre. Ahí está. Y después habla, ¿no? De los diezmos. Pero vamos a saltarnos un poco más adelante. ¿Cómo? Después habla de cómo Abraham entregó los diezmos, igual manera como nosotros ahora, cuando nosotros entregamos los diezmos no los entregamos a hombres, los entregamos directamente a quién? A Cristo. Ahora Cristo es el que lo recibe, ¿por qué? Porque él ve. Él ve nuestra entrega, él ve nuestra toma en cuenta, ¿no? lo que nosotros damos a él. Aunque los hombres no usaran malos diezmos, pero Dios toma en cuenta lo que cada uno de nosotros da y ve nuestra fidelidad a él. Y a él es que somos fieles. Ahora, regresa otra vez presentando Pablo en el versículo 11 en delante la realidad de ese sacerdocio de Cristo. Y aquí muestra cómo en el sacerdocio antiguo, por medio de los sacerdotes levitas, no se logró la perfección. No se logró que el pueblo... Uh, comprendiese o, o, o se perfeccionase porque quien iba a traer esa perfección iba a ser ya el Mesías, Cristo es quien iba a hacerla, en nuestra dispensación, eso es lo que estaba anunciado. Y dice el versículo 11, capítulo 7, Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él, o sea, bajo el sacerdocio levítico, recibió el pueblo la ley. Ahora, cuando habla aquí de la ley, ¿se refiere a los diez mandamientos? ¿O se refiere a toda la ley? Se refiere a toda la ley, pero en una forma específica, y esto es lo que debemos de entender. ¿Está hablando de los diez mandamientos? No. ¿Está hablando de los estatutos? De algunos sí, pero no de todos. Porque ¿de cuáles estatutos está hablando aquí? ¿De cuáles es que habla? Si habla del sacerdocio, ¿de qué estatutos está hablando? Exactamente. Habla de los estatutos que regulaban, ¿no? A los sacerdotes como sacerdotes y la obra y servicio que ellos debían de prestar para Dios. Exactamente, de la ley del sacerdocio, en el sentido que era, que era simbólico. Ahora bien, es importante que entendamos que ese sacerdocio, a pesar de que cesó aquí en la tierra, pero la realidad, Cristo, la hace perfecta. Él hace la obra perfecta. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Y dice el versículo 11, continúa diciendo. Porque bajo él, o bajo ese sacerdocio levítico, recibió el pueblo la ley. Y ahora se la pregunta, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Había necesidad? Por supuesto. ¿Cuál es la necesidad que había? ¿Por qué había necesidad de un nuevo sacerdocio? La razón ahí mismo la da. Porque el sacerdocio antiguo no perfeccionó nada. En cambio, él tenía que venir un, venir un nuevo sacerdocio que tenía que perfeccionar todo. ¿Amén? Esa es, la, esa es la obra que él iba a hacer. O sea, si el sacerdocio antiguo fue infiel y falló. El nuevo no puede fallar o si sí va a fallar. No, o sea, las promesas que los levitas no cumplieron, ahora Cristo las tiene que cumplir. En nosotros, en su pueblo, el pueblo antiguamente no fue fiel. ¿Por qué? Porque los mismos líderes fueron corruptos. Se corrompieron al igual que los príncipes. Pero ahora Cristo, ahora Cristo siendo Él un ejemplo digno para nosotros y mostrándonos a nosotros todas las cosas que Él espera y dándonos el poder del Espíritu Santo para que el Espíritu haga en nosotros las obras de Él, ahora sí Él puede perfeccionar lo que antes no se perfeccionó. Amén. Eso es lo que Él vino a hacer. Ahora, sigue diciendo el versículo 12, porque aquí habla de cómo, como no perfeccionó, la obra que Dios quería que fuese perfeccionada entre su pueblo, el sacerdocio antiguo, ahora el nuevo sacerdocio, el nuevo pacto, Dios lo va a cumplir. Versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Hay un cambio en la ley. Por supuesto, Cristo habló de ese cambio. ¿Se acuerdan? En Mateo 5 él comenzó a, a explicarnos, oíste que fue dicho en los antiguos, y él y él hace la comparación entre la ley antigua y la nueva ley. La ley antigua no estaba bien claro. Era asesino el que cometía el acto de quitarle la vida a alguien. Pero ahora Cristo dice, ya tú eres asesino, con solo que te enojes locamente con tu hermano y le desees hacer un daño. En ese momento que tú tengas ese deseo en tu corazón, ya eres un asesino. Y yo te voy a culpar en, en el juicio, dice el Señor Jesús. Ahora mi pregunta es, ¿quitó la ley Cristo? ¿La cambió? ¿O la hizo más gloriosa? ¿O la engrandeció? ¿Y la hizo más gloriosa como estaba ya profetizado? Lo estudiamos. A, le, en la presentación anterior, como estaba profetizado en Isaías capítulo 42, versículo 21, que dice que Dios se iba en el Mesías a complacer en magnificar la ley y en engrandecerla. Ustedes pueden leer ese versículo. Ahora, eso es lo que Cristo vino a hacer. Y esto es lo que muchos no entienden, ¿no? Tuercen las escrituras, se han dejado de engañar. ¿Por qué? Porque hay un poder que intentó cambiar qué? La ley, cambiar el pacto, quitar el pacto y a la misma vez no cambiar los tiempos de culto. ¿Para qué? Para poder establecer un sistema falso, idolátrico, que apartara a los hombres del verdadero sacerdote para ser guiados a otro sacerdocio y a otros lugares de culto y también a otro sistema de culto con tiempos diferentes. Versículo. 13 explica que Cristo, que la, la razón por la cual tenía que haber otro sacerdocio es porque el Mesías como rey tenía que ser de una diferente tribu. Ya no iba a ser el levita, tenía que ser de la tribu de Judá. Versículo 13 lo dice. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. O sea, en la dispensación antigua nadie sirvió de, la, de entre los reyes en el altar, en el templo, como sacerdote ninguno tenía esa potestad, solamente estaba reservada para Cristo. Él sí podía cumplir los dos ministerios. Versículo 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, ahí está. O sea, a semejanza, o sea, hay una comparación entre los dos sacerdocios. Pero el de ahora es distinto. Ya no es conforme a la tribu de Levi, sino que bajo la tribu de Judá. Ahora, él es el rey. Versículo 16. No constituido, dice, conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida que indestructible. Ahora, ¿qué, ¿qué está diciendo aquí? Explicando esto, dice, no constituido, dice conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. ¿Qué? ¿De qué habla? Dios le dijo a, a Aarón que solamente la descendencia de él podía ser qué? Sacerdote en Jerusalén, en el templo, en lugar de Dios, en favor de Dios. ¿Se acuerdan? La tribu... Uno de la tribu de Levi también quiso tomar ese oficio. ¿Cómo se llamaba? Coré. Coré quiso ser sacerdote, ¿se recuerdan? Y varios otros quisieron hacerse sacerdotes en el tiempo de la dispensación antigua. ¿Los aceptó Dios como sacerdotes? ¿Qué pasó con ellos en el tiempo de Moisés? La tierra misma se los tragó. ¿Por qué? Porque trataron de establecer un sacerdocio no establecido conforme al plan de Dios. De igual manera, en nuestros días, el cuerno pequeño, y aquí es donde vamos a explicar, el cuerno pequeño ya vimos que atacó el santuario. ¿El cuerno pequeño cambia qué? Cambia los tiempos de culto. Y la ley. Pero para cambiar los tiempos de culto y la ley, Él tenía que establecer otro culto diferente. Y ahí es donde Él, él establece otro sacerdocio, que no es a través de Cristo, sino a través de hombres que no han sido santificados por Dios ni elegidos por Dios, ni juramentados por Dios para que sean sacerdotes. Por eso es que ahora nosotros conocemos el sacerdocio qué? Otro sacerdocio. ¿Cómo se llama el sacerdocio espurio de ahora? El sacerdocio romano. Porque el sacerdocio de Cristo, el verdadero sacerdocio, es el que Él es sumo sacerdote. ¿Pero dónde? En el. en el santuario celestial, exactamente. En el santuario celestial. Pero el otro sacerdocio, ¿qué hace el otro sacerdocio? Busca establecer lugares santificados, el único lugar santo donde nos acercamos los cristianos y a través de quién nos acercamos es el santuario. Celestial, ¿a través de quién? De Cristo Jesús. Cristo es nuestro sacerdote o sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace el sistema romano? Quita el sacerdocio de Cristo y se hacen a sí mismos ellos sacerdotes. Quitan el santuario celestial donde deben de dirigir sus, uh, sus oraciones y su adoración y su servicio. Quita el santuario celestial para establecer otros lugares de otros lugares de culto. Y ahí entra. En el tiempo, cuando esto se cambió, el lugar de culto que se estableció primeramente fue. Voy a poner esto, fue una ciudad, que es la ciudad capital, que es la ciudad capital de qué? De Roma. En Roma se establece primero como el único lugar de y el y el, y el obispo de Roma se hace pasar como a sí mismo, ¿no? Como la cabeza del cristianismo. Cuando la cabeza, ¿quién es? Cristo es la cabeza. Él, él es el que dirige todo él está vivo él es nuestro el dios vivo que estuvo muerto es cierto pero que ahora vive y vive para siempre y su sacerdocio es un sacerdocio inmutable es eterno él puede él lleva control de todo sí su espíritu ha sido dejado para que guíe a sus verdaderos hijos aquí en la tierra por lo cual no necesita a él de hombres que se hagan pasar o que tomen el lugar de él. Él controla todo. Eso es lo que quería Satanás, que a él se le diera el lugar en el cielo, igual como a Cristo. ¿Se le dio? No. 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 Se la tomó en la tierra. Él se la tomó. ¿Cómo se la tomó? A través de este otro sacerdocio. Satanás ha tomado el lugar que tanto anhelaba en el cielo. Y Dios se lo permitió. ¿Para qué? Para dar evidencia. De lo que es el sistema divino con el sistema ¿qué? mundano, diabólico, dos sistemas que van a estar y en conflicto en los días finales. Ya estuvieron en conflicto, ¿sí? Desde que Cristo funda la, la, la iglesia, fue el propósito de Satanás, ¿no? Cambiar el sistema de Cristo celestial por otro sistema terrenal. ¿Y cómo lo hace? Vamos a ver cómo comienza ellos a hacerlo, porque esto es, lo que, esto es lo que hoy se está cumpliendo también de una manera bien clara y lo vamos a ver más adelante a medida que vamos estudiando esto. Seguimos ahora con el versículo 17, capítulo 7-17 de Hebreo. Pues se da testimonio de él, hablando de, de Cristo, ¿no? ¿Quién dijo esto? Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién fue el que dijo eso? Dios dijo esto y esto se encuentra en. Mat Mire, por eso es que este, este, este pasaje es bien importante. Esto se encuentra en Salmos capítulo 110. Dios sabía que el mismo que iba al cual el Padre le iba a decir, siéntate a mi diestra, iba a ser el que se iba, el que iba a ser también sacerdote de todo el pueblo en la dispensación final o de todos los pueblos, porque no es solamente de un pueblo, sino de todos los pueblos, porque el Mesías venía a salvar a, a una nación o a todo el pueblo, a todos los pueblos. ¿Cuántas naciones iban a ser benditas en él, en el Mesías? Todas las naciones. Y así fue. Y así sigue siendo. Amén. Versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. En, en pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, ¿qué dice ahí? Versículo 21, tú eres sacerdote. Para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, cuando ahí dice que queda abrogado el mandamiento, los que quieren justificar que los mandamientos fueron abrogados, tuercen este versículo. Y ahí dice, ahí está, dice que fueron abrogados los mandamientos. Está hablando de los mandamientos, de los diez mandamientos. ¿Está hablando de la ley en sí, de toda la ley que la le abrogó el Señor? ¿De qué está hablando? ¿Qué fue lo que abrogó? La ley del sacerdocio levítico, conforme a la descendencia de Aarón. ¿Por qué? Porque el Mesías iba a venir de otra tribu, de la tribu de Judá, por lo cual ahora hay un nuevo sacerdocio. Ahora bien, escuchen bien esto. Pablo está presentando esto y ahorita vamos a, vamos a ver más adelante. Porque los judíos los judíos como ellos tenían todavía el templo en Jerusalén ellos querían seguir ofreciendo sacrificios en el templo. El, los sacerdotes querían seguir siendo qué? Sacerdotes en el templo, y como ellos no querían ¿no? que la herencia se les quitara, porque ellos se adueñaron de la viña, y por eso mataron al Señor de la viña, ¿se recuerda? Entonces, como ellos no querían dejar, ¿no? Su oficio de sacerdotes, ¿qué hacen? Los mismos sacerdotes, los mismos sacerdotes y príncipes de Israel. ¿Se mezclaron con los romanos para darle muerte a Jesús, sí o no? Sí. Por supuesto, se mezclan con ellos. Entonces, después de que se mezclan con ellos y matan al Señor, ¿qué hacen? Ellos continúan, ¿no?, buscando más alianza con, los, con Roma, ¿para qué? Para aplastar ya no solamente, ya no a Cristo, porque a Cristo ya le dado, habían dado muerte, Ahora para aplastar a la iglesia cristiana que seguía predicando de Cristo y que seguían diciendo que el, el culto, ese culto, cuando el velo se rompió, ese culto ya no tenía ninguna importancia. El sacrificar animales no tenía ninguna ventaja para ningún ser humano. ¿Por qué? Porque ahora ya Cristo había dado su sangre. Él era la ofrenda perfecta, Él era el sacrificio perfecto, por lo cual ahora ya no, ya no había, ya no había aceptación de parte de Dios de cualquier sacrificio de animal que se ofreciera en el templo. Pero el pueblo judío, como ellos querían seguir enseñando eso, y como no tenían base, ¿no? Y Dios, y Dios obra por medio de Cristo y por medio de los apóstoles con milagros y maravillas, ¿no? Indicando que realmente eran a quienes Dios honraba, ¿sí? Ahora, ¿qué hacen? Estos se llenan de ira y se unen con Roma. ¿Para qué? Para buscar aplastar a los cristianos, a los apóstoles, a los apóstoles cristianos, ¿sí? Vamos a poner aquí mejor, a los apóstoles cristianos, ¿Para qué? Para exterminarlos. ¿Por qué? Porque lo que ellos predicaban, que Dios apoyaba, ¿no?, con milagros y señales y todo, todo tipo de cosas que, que Dios hizo en favor de ellos, ahora no podían ellos negar. Los judíos no podían negar eso. ¿Se acuerdan la historia de los hechos, no? Cómo los metieron presos y Dios mismo fue y saca, ¿no?, a Pedro y a Juan para que fueran a predicar, ¿sí?, y, y, de, y con todas esas señales, ¿no? Dios muestra cómo Dios iba a hacer esa obra. Pero a medida que continuó, ¿no? La obra de los apóstoles, de los cristianos, cada vez, y este punto es bien importante, los sacerdotes del templo, estamos hablando ahora de los sacerdotes levitas, antes eran levitas. Los sacerdotes levitas, para poder mantenerse ellos, y como ya Dios ya se había apartado de ellos, y los había entregado a quién. Así como entregó a Judas a Satanás, así también este sacerdocio había sido entregado a quién. A Satanás. A Satanás. Por lo cual ellos, siendo dirigidos por Satanás, buscaron unirse con Roma para mantener el poder en Jerusalén. Y cada vez se corrompen más. De tal manera que producto de ese sacerdocio, ro, sacerdocio levita y o judío, ¿no? Sacerdocio levita judío y romano porque se mezclan, es lo que surge después de eso ya el cuerno pequeño. Es lo que surge y ya se, se vuelve, ¿no? El cuerno pequeño. Ahora, vamos a ver después cómo esto fue que ocurrió, pero vamos a regresar a qué es el pacto. Pero sí entendemos un poco esta parte, ¿no? Espero que, que lo entienda. Ahora, vamos a continuar hablando del, del, del nuevo pacto. Versículo 22. El versículo 22 dice. Por tanto, o sea, la conclusión de todo esto que viene diciendo Pablo es, por tanto, Jesús es hecho, ¿qué dice ahí? Fiador, fiador de un mejor que pacto. Ahora, cuando dice fiador, ¿qué significa eso? Eh, amén, amén. Significa que nosotros estábamos con una condenación. Sí. Todo el mundo estaba bajo condenación, pero Cristo al morir Cristo como sustituto nuestro, él paga la fianza nuestra y nos saca a libertad. Ahora somos qué? Libres. Porque cuando cuando un preso se paga la fianza, ¿queda el preso en la cárcel o sale de la cárcel? sale libre de la cárcel, ¿no es cierto? Puede gozar de libertad ahora. Eso es lo que Cristo hace. Paga la fianza el momento cuando él muere en la cruz. Y ahora nosotros tenemos libertad. Fíjese, no tenemos libertad solamente de y aquí vamos a ver tenemos libertad de entrar en el santuario celestial porque él ha entrado como precursor por nosotros. Y en él podemos entrar nosotros allá y sentarnos inclusive y comer inclusive junto a él podemos hacer eso dice el versículo um, 22 así que dice el fiador es hecho fiador de un mejor pacto ahora había un pacto si hay un mejor pacto, quiere decir que había un pacto que no era tan bueno, ¿sí o no? Amén. Y ese es el pacto antiguo del cual viene hablando aquí, el pacto con, con los levitas. Versículo 23, rapidito vamos a leer aquí, del 23 en delante, el 28 dice. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Tenían, moría uno y tenía que venir otro. Mas este, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también qué? Salvar perpetuamente a los que por él se acercan a quién? A Dios. ¿Qué? ¿Necesitamos a alguien más para que nos salve? ¿O nos podemos acercar por él nada más? Por él, dice. ¿Por qué? Porque él vive, dice, siempre para interceder por ellos. Versículo, 20, versículo 25. Viviendo siempre, dice, para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Ahí está. Fíjense, nos convenía a nosotros, todos los cristianos, todas las naciones, nos convenía. ¿Cómo es el sacerdocio de él? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Fíjense. Él tenía que ser como. Tenía que ser como el como oveja, como los corderitos, tenía que ser sin mancha. Inocente como el cordero también. Mi pregunta. ¿Era inocente Cristo? Amén. ¿O lo sabía todo? Era inocente, pero salía todo. <laughs> se hizo como inocente, pero él sabía todo lo que había en el corazón de los hombres. Y muchas veces les, les mostró que él podía leer el corazón de ellos. Muchas veces. Una de ellas que se conoce muy bien es cuando querían apedrear a María Magdalena, ¿se recuerda? Como él les escribió en, el, en, en la tierra, ¿no? Y les expuso a cada uno de ellos sus pecados, de tal manera que todos se fueron y lo dejaron a él, solito con, con María. Y María le dice, y le dice al Señor, ¿y dónde están los que te condenaban? Señor, si hay ni, ni cuenta se ha dado a ella. Se fueron, no hay ninguno. Pues ni yo te condeno, vete y no peques más. Así es que él sabía muy bien, pero aparentemente él era un cordero que, inocente, no sabía lo que estaban tramando, según ellos. ¿Por qué? Porque él, aunque tenía ojos y él había hecho el ojo, era aquí en esta tierra como un ciego. Aunque tenía oídos y él había creado el oído y sabía cómo trabajaba el oído y él oía todo lo que los demás decían, aunque no pronunciaran palabras. Él se hacía como que si no escuchaba nada. Qué dominio propio, ¿no? Tenía el Señor. ¿Se imagina? Qué dominio. Y de dónde sacó esto? Vamos a regresar a un versículo que les voy a mostrar a, en un ratito, que está en Isaías también, donde habla de esto. Versículo 27. Terminemos al 28 dice que no tiene hablando cristo no el sacerdote nuestro no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo porque esto lo hizo una vez y para siempre ofreciéndose a sí mismo porque la ley constituye. Ahora, cuando habla de aquí ley, ¿de qué ley está hablando? De la ley, levítica. de la ley Levítica, por supuesto, está hablando de la Ley Levítica, no vamos a hablar de otra cosa. No torzamos la escritura, está hablando de la Ley Levita. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley al hijo Hecho perfecto para siempre. Ahora, y estas son las cosas que no podemos torcer la escritura, ¿no? Aquí está hablando de la ley en el aspecto que, que re, en lo que respecta, o sea, con lo que respecta a las ordenanzas que regulaban o le dictaminaban al sacerdote lo que debía y no debía de hacer, cómo debía de ser el sacerdote. De eso se refiere. Ya no se refiere. A, a los diez mandamientos ni a los demás estatutos sino simplemente específicamente a la ley del sacerdocio no podemos no a, llegar a, a, a algo más y ahora con, termina no el, el apóstol a presentar esto ahora bien versículo 1 del capítulo 8 el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Lo que, de esto es lo que hablamos aquí. ¿Qué? ¿Quién levantó el santuario celestial? El Señor. El Señor lo levantó. Él lo hizo y lo volvió a levantar. ¿Cómo es que lo levanta? ¿Acaso estaba caído? Por supuesto, igual como el santuario era profanado y al ser profanado caía del santuario, Satanás profanó el templo en el cielo. ¿Sí? Mintió de Dios, torció la ley, torció la palabra de Dios, difamó a Cristo con los ángeles que engañó. Por lo cual era necesario, ¿no? Ahora que Cristo había mostrado quién realmente es Él y cómo es Él en su vida, ¿no? Que, no, que es manso y humilde de corazón, inocente y todo, ahora el cielo ya está libre, ya no hay más engaño allá. Por eso es que, por eso es que en, en Apocalipsis, hablando de la muerte de Cristo, quiero que vayan ahí, Apocalipsis capítulo 12, este punto es bien importante. Después de que hubo la guerra con Cristo ¿no? y, y, la, y el dragón, que es el diablo, en el capítulo 12, del 1 al, al 9, al subir el Hijo de Dios al cielo, miren lo que ocurre, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ¿ahora ha venido qué? La salvación, la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de quién? De su ungido, de sus Mesías. Ahora, ¿cuándo? Cuando él ascendió al cielo. En ese momento llegó la salvación al cielo. ¿Por qué dice? Versículo 10. Porque ha sido lanzado fuera el acusador. Estoy leyendo Apocalipsis 12, 10. Vamos a esperar a que ponga el versículo. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y, y noche. ¿Qué hubo en el cielo? No, ¿qué hubo en el cielo? En el cielo hubo alegría. ¿Por qué? Porque Satanás ya había sido lanzado fuera. Cuando Cristo ascendió, fue lanzado fuera Satanás. Ya no más él puede engañar a ningún ángel del cielo. Ahora, por eso es que dice el versículo 11 y 12 del capítulo 12 de Apocalipsis. Y ellos... Los que logran la victoria le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Ah, dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, ahí está, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene que poco tiempo. ¿Qué hubo en el cielo? Alegría. Ya el diablo ya no puede entrar más, ahora ha sido uh, desenmascarado. El cielo sabe muy bien cómo es Satanás. Y, pero ahora está acá. Sigue todavía. ¿Y cómo? Pero ya Dios ya había dicho que iba a estar aquí. ¿Por medio de quién? Por medio de Roma iba a estar aquí. Roma, el imperio romano, es el que iba a, a permitirle a Dios usar ¿no? a ese sistema para falsificar lo de Dios igual, ¿no? ¿Para qué? Para que de esa manera nosotros podamos salir de entre la dispensación purificados. Perfeccionados, santificados y que seamos vencedores, así como Él fue vencedor. Ahora les dije que iba a darles un versículo de, de Cristo. Vayan ustedes a Isaías, en Isaías capítulo 42, que es el que les di. Aquí habla: por un lado, cuando viniera Cristo. El siervo del Señor, él iba a guiar a ciegos, lo cual hizo. Iba a abrir la vista, la, perdón, iba a abrir los ojos de los ciegos también, lo cual hizo. También abri, iba a abrir los oídos de los ciegos, lo cual hizo. Pero miren, al llegar al versículo 16, dice eso un, en parte, ¿no? Dice, y guiaré, Isaías 42, 16, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en, qué? en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Pero miren lo que dice el versículo 17 en delante. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos. Mi pregunta, ¿todavía hay ídolos en este sistema? Sí, está, lleno. está lleno de ídolos. ¿Ok? Y dice después, ¿pero qué va a hacer Dios con ellos? ¿Qué dice que va a hacer por medio de Cristo? Los va a confundir, dice, a todos los que confían en ídolos y que le dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros Dios. Y ahora le dice, sordos oíd, y vosotros ciegos mirad para ver. En otras palabras, ¿quiénes son los sordos y los ciegos? Los que confían en ídolos. ¿Por qué? Porque los ídolos tienen oídos, pero ¿qué? No pero no oyen. Son de, de piedra o de madera o de cual, yeso, cualquier cosa que sea, tienen oídos, pero no oyen. Igual manera son los que los hacen a ellos. ¿Tienen oídos? Y no pueden oír la palabra de Dios. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Tenemos que presentarles la palabra de Dios de tal manera que ellos tengan la oportunidad de abrir los ojos y sus oídos para poder ver y oír lo que necesitan ver. Pero ahora bien, si no quieren ver y no quieren oír, ¿los podemos obligar? Obliga a Dios. Todo sistema que obliga es satánico y diabólico. No importa si es una iglesia o es, un, o es un rey. Porque Dios no obliga a nadie. Y es importante que digamos eso hoy y que lo digamos bien claro. No importa qué pastor es, qué título tenga, cuántos títulos teológicos tenga. Si Él quiere obligar a los demás, controlar la conciencia, la mente de los demás, ya sea por la fuerza o por usos de técnicas como hipnotismo o cualquier otro tipo de técnica, cualquiera que hace tal cosa que quiere controlar la mente de otro es un demonio y no un siervo de Dios. Porque Dios... Con lo único que Él hace que nuestros ojos sean abiertos y nuestros oídos sean. es a través de Su palabra por medio de Su espíritu. Y el espíritu es Señor, no obliga a nadie. Él toca al corazón, pero no empuja. Y por esa razón es que vemos que hay, ¿no? La libertad todavía, gracias al Señor. Pero dice el versículo. Uh, 19, hablando ahora ya de Cristo, y hace la pregunta: ¿Quién es ciego, sino quién? Sino mi siervo. ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Y quién fue el mensajero que vino del cielo? Es Cristo. ¿Quién es ciego como mi escogido? ¿Y ciego como el siervo de Jehová? ¿Que ve que.? que ve muchas cosas y como que si no hubiera visto, no advierte. No dice nada. Que abre los oídos a los sordos, pero él como que si no oye. Qué grandeza del Señor. Y el versículo 21 qué dice? Jehová se complació por amor de su justicia en qué? En magnificar la ley y en la quitó la quitó el siervo? No. Este es el nuevo pacto. No la quitó. Y aquí vamos ya cuál es el nuevo pacto. En el capítulo 8 del libro de Hebreos, ahora entramos a lo que es el nuevo pacto. En el capítulo 8 versículo Siete en delante, dice así: Porque si aquel primero, o sea, hablando del pacto, pacto primero, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: He aquí, vienen días, dice el Señor. En que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Sí? No iba a ser como ese, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, aquí habla ya del pacto nuevo, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, que está el nuevo pacto, quita la ley. Miren dónde escribe la ley. Pondré mis leyes y habla plural ahí. ¿O no? Ahora, cuando dice mis leyes, ¿se refiere a todas las leyes? Sí, Por supuesto, exceptuando las que ya él viene diciendo que esas ya terminaron. ¿Cuáles son? Las leyes de los sacrificios, las leyes de las oblaciones, las leyes de las libaciones, las ley del sacerdocio levita, eso terminó. Al igual que las leyes que tenían que ver con un templo terrenal. Eso termina. Pero todo eso tiene una tiene una realidad espiritual hay una transición entre lo que antes era a lo que ahora es antes eran animales ahora es cristo la ofrenda perfecta amén, amén. cuál era mejor el pacto con los animales o con cristo con cristo, con cristo. antes era que era un sacerdocio arónico que falló, estaban confundidos los pobres, así como ahora hay muchos confundidos, ¿no? No podían distinguir entre la verdad y el error, y habían tantos maestros confundidos, unos decían una cosa, otros otra y otros otra. Ahora viene Cristo y nos presenta a nosotros la verdad de la ley, ¿sí o no? Amén. Y todavía, 200.000 mil años después, el mundo está confundido que no ha entendido todavía lo que Cristo vino a hacer. ¿Por qué? Porque este sistema inventó engaños con respecto a la obra de Cristo, al templo celestial, lo cambió, inventó nuevos qué, nuevos tiempos de culto, inclusive, inclusive lo que Cristo estableció, que Él le llama la mesa del Señor, la mesa del Señor, que ustedes ya saben cuál es, la Santa Cena, la cambia, y voy a decir ahora esto: la cambia por otra mesa y con otros tiempos. La otra mesa se llama la Eucaristía, que es con lo, con lo que se llama. La misa, la misa o la, o el comer la hostia, o el comer la hostia. ¿Sí? Dios establece la mesa de Él, la Santa Cena, la verdadera Pascua de la cual antes estaba profetizado, pero la mesa del Señor, la conmemoración de su muerte, la quita para establecer la conmemoración de su resurrección. Mandó Cristo que se estableciera una conmemoración de la resurrección. Y en sí hay una conmemoración de la resurrección. Pero ¿es la, es la, es la Eucaristía? ¿Es la mesa del Señor? ¿La Pascua? ¿Es la mesa del Señor la que, la que conmemora la, la resurrección de Cristo? No. ¿No? ¿Qué conmemora eso? La muerte, la resurrección, Cristo la conmemora y nosotros la conmemoramos en el bautismo. El bautismo conmemora su resurrección. ¿Por qué? Porque al salir del agua nosotros salimos a una nueva vida. Y somos una nueva criatura para vivir ya no en el sistema que... Pagano, sino vivir en el sistema celestial divino. Ahora, continuemos con esto de la ley, versículo. Estábamos en el versículo 10. Pondré, dice, mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos Necesitamos que alguien nos enseñe que otro hombre nos enseñe y nos muestre la verdad Además de Cristo, además del Espíritu Santo, ¿necesitamos? ¿Me necesitan a mí? No. no. no aquí está la ahí está, ahí está en la palabra. El Espíritu Santo les habla a ustedes al igual que a mí. O, a, o, solamente, o solamente Dios le da sabiduría nomás a algunos iluminados, no. iniciados. Dios dice que todo, a todos les da la sabiduría. Es más, ¿quiénes son los bienaventurados en el reino de Dios? ¿Los ricos o los pobres? ¿Los, pobres. ¿Los sabios o los necios escogidos del Señor? Los necios escogido el Señor. Los necios escoge el Señor. Y a los necios Él les enseña. Personalmente les enseña. Para eso Él tiene... El Espíritu Santo para enseñarles. Él es el maestro. O no dijo el Señor, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no vendrá qué? El Consolador. Y él dice, Él los enseñará todas las cosas. Y le recordará. ¿Por qué? Porque iba a escribir la ley dónde en su corazón. Mi pregunta, ¿la iba a escribir nada más para, para hacer de ellos una carta? o para que vivieran de acuerdo a esa ley. ¿Para qué Dios escribe la ley? ¿Con qué propósito puede Él escribir la ley? Para que la vivamos. Ahorita vamos a ver cómo el mismo pasaje que aquí está citando, Pablo se explica. Versículo 19, perdón, 12 dice porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Mire, y al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora bien, mire aquí está, versículo 9, capítulo 9, 1. Ahora bien... ¿Qué? Entendamos esto, dice Pablo. Aún el primer pacto tenía que juicio de culto. Ahí está, ordenanzas, leyes de culto. Aquí está. O sea, no se le olviden, no se dejen engañar. Si el primer pacto tenía leyes y tiempos de culto, el nuevo no tiene. Por supuesto, el Señor las ha puesto y son las mismas. Él no vino a cambiar los tiempos de culto continúa lo mismo porque Dios lo que Dios hace no lo puede cambiar. ¿Sí o no? O va a tener un tiempo de culto aquí en la tierra y otros en el cielo. Va a reunirse con sus hijos aquí en la tierra diferente a los que se reúnen en el cielo. O él va a reunir a todos sus hijos en uno solo y ese solo es Cristo Jesús. Eso es lo que él va a hacer o de lo contrario Dios haría acepción de personas o no? no Si él establece para nosotros unos tiempos, una manera de adorarle, y para otros otro, otra manera de adorarle, otros tiempos, haría Dios acepción de personas. Por supuesto. Les digo, si Cristo si Cristo demandó de los judíos y de todos los hombres desde antes de Cristo hasta hasta Adán que guardaran el sábado y las fiestas de Dios, lo cual no hicieron tampoco, ¿no? Si Cristo Dios demandó eso de ellos y los fieles se mantuvieron fieles a esa verdad y dieron su vida por no guardar las fiestas paganas, ahora nosotros los cristianos vamos a guardar las fiestas paganas no. y otros tiempos de culto? y vamos a tener allá en el cielo dos sistemas, el de Cristo con los judíos y el de nosotros con los cristianos reunidos en diferentes lugares, ¿cómo va a ser eso?, ¿cómo creen que va a ser eso?, ¿doctor qué piensa usted?, no, no, no. no, uno solo. ¿No uno solo ¿verdad?, bueno. así es, ahora si tratara, si tratara a los judíos de una manera y a nosotros de otra, ¿no sería eso también hacer acepción de personas?, sí. por supuesto. Por supuesto. No tiene sentido. No tiene lógica esto. Y como dice el Señor, ¿no? Para estas cosas, estas cosas para mí hasta un niño las puede entender, ¿o no? Por eso es que dice: en los niños perfeccionó qué? La alabanza. Dice. Porque los niños pueden entender estas cosas. Y dice el versículo 9, capítulo 9, 1: dice, ahora bien. Aún el primer pacto, ¿no? indicando lo que si aquel tenía ordenanzas, juicios de culto, con más razón el de ahora tiene o no. Amén. Tiene leyes de culto y las leyes de culto fueron las que fueron cambiadas por el cuerno pequeño, por la cuarta bestia. Y de eso estamos hablando. O sea, es cierto, Cristo hizo un cambio en el, en el pacto. El pacto antiguo tenía un sacerdocio terrenal, un templo terrenal. Tenía que, tenía un sistema de ofrendas, sacrificios, oblaciones y, y todo lo demás, ¿no? Que, que, que era en forma figurada, animales, grano, jugo de uva, ¿no? Que era lo que se hacía, pero ahora es la realidad. El, el sacrificio, ahora quién es el sacrificio? Es Cristo, pero también nos invita a que seamos... Nosotros, ya lo vimos anteriormente, las, las oblaciones o las ofrendas de granos, ¿simbolizaban también a quién? A Cristo, ya lo leímos, pero ahora simbolizan también a nosotros, especialmente los gentiles. Nosotros debemos de hacer ofrenda agradable a Dios, sí o no, lo leímos. Romanos 15, 16, ahí lo dice. También dice que así como... Como Cristo se ofreció y derramó su sangre, así como el jugo de uva es aplastado, y se, se le saque el jugo de uva para, para hacer una libación así nosotros debemos de ser que no tenemos de temer, ¿no? Ser aplastados en este mundo, acusados, criticados, difamados y todo eso, burlados y todo lo demás, pero qué? que seamos que, inclusive hasta dar nuestra sangre, y, y digo esto, ¿no? No, por, no con altanería, porque sé muy bien de que. Pedro, él creía que nunca iba a negar al Señor, que ninguno de nosotros neguemos nunca al Señor, porque no es fácil, ¿no? Cuando ya vemos que tía, estaba un machete encima, un cuchillo, o una guillotina, o una hoguera, o cualquier otra cosa, ¿no? De los instrumentos de tortura que ha usado el diablo a través de la historia de la, de la humanidad y en una forma especial a través del cristianismo que nadie ignora, ¿no? Cómo Roma ensayó el diablo le inspiró para inventar todo tipo de tortura, a cual más cruel. Y ellos tienen esos récords y esos instrumentos. No los han no los han no se han cansado de usarlos todavía. Y nosotros tenemos que estar conscientes de esa gran realidad. Pero el Señor es más poderoso. Él dice, el que conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y dice que Él hará que la espada se quiebre. Porque él es el verdadero herrero. Él hizo el hierro. Y él puede doblar el hierro o cualquier cosa. Y eso es lo que las promesas que debemos de aferrarnos, ¿no? En el en el libro de Isaías aparece eso. Así es que debemos de confiar. Continuamos. De esto es lo que habla en el capítulo, en el capítulo. Um, 9. De que ahora en, el, en Cristo nosotros tenemos un nuevo pacto. En el nuevo pacto entramos libremente hasta el cielo. ¿sí? Y nos presentamos ante Dios. Y ahora habla de este pacto. Este pacto, cuando Él derrama su sangre, el arca del pacto, el pacto dónde se puso? ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál era el pacto antiguamente? ¿Cuál era el pacto? El pacto son los diez mandamientos. Ese es el pacto. Los diez mandamientos son el pacto. Eran el pacto y son el pacto. Todavía. Lo único que los diez mandamientos fueron puestos dentro del arca del pacto. Pacto, por eso se llamó Arca del Pacto. Era un arca, pero como se pusieron los diez mandamientos dentro, cómo se le llamó Arca del Pacto. Pero ese Arca del Pacto, los diez mandamientos escritos en tablas de piedra, ahora el Espíritu Santo los escribe, esos mismos diez mandamientos los quiere escribir en los cristianos. ¿Con qué? Con el Espíritu. Santo. ¿Para qué? Para que nosotros le reconozcamos. Ahora, ¿dónde está el arca del pacto ahora? La verdadera arca del pacto. ¿Dónde está? Está en el, en el templo de Dios en el cielo. ¿Sí? La terrenal sirvió solamente para ilustrarnos la realidad en el cielo. Para que nosotros veamos a Cristo. Mi pregunta. Si los diez mandamientos en dentro del arca del pacto eran figura y sombra de lo celestial, estará el cuarto mandamiento también ahí que se ha cambiado. Estará en el cielo el cuarto mandamiento, donde dice acuérdate haz del día sábado para santificarlo. ¿Estará allá? ¿Está allá el otro mandamiento que ha sido quitado? que dice, ¿cómo dice? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo o abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. ¿Está en el cielo ese mandamiento también? Por supuesto, allá están todos los mandamientos. ¿Los quitó de Cristo? Si los quitara Cristo, quitara Cristo el fundamento del cielo, lo hará Dios. ¿Lo hará Cristo? ¿Quitar el fundamento del cielo? No. Ahorita vamos a ver que no. Si ni los fundamentos de la tierra no han sido quitados, mucho menos los del cielo pueden ser quitados. Y esto es que la tierra va a ser qué? Removida y sacudida como una choza, ¿sí o no? Pero a pesar de todo. Los fundamentos, inclusive de la tierra, no pueden ser removidos. Van a permanecer, aunque lo que el hombre ha hecho encima sí va a ser destruido. Dice el versículo 11 en delante. Hebreos 9:11 en delante. Dice: Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no, con, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Qué dice ahí? Entró una vez para siempre en el que... La Biblia dice ahí en el lugar santísimo, la traducen. La palabra allí es en el lugar santo. Porque la palabra ahí es hagia. Los traductores la ponen en lugar santo. A pesar de que iba a llegar un día en que Cristo iba a entrar en el lugar santísimo. Por supuesto, ya sabemos. Y ahora Él está en el lugar santísimo. Habiendo obtenido eterna qué? Redención. Versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas o los inmundos santifican para la purificación de la carne. Y miren. ¿Por qué dice aquí de la becerra? No sé si ustedes han visto en el internet que ya tienen la becerra roja para purificar pecados. ¿Se acuerdan? ¿No lo han leído? Ya la tienen. Pues miren, aquí dice que aquello, si aquella becerra purificaba, ¿ahora quién es el que purifica? ¿Quién es el que purifica? Versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a qué? Al Dios vivo. ¿Quién es el que limpia ahora? ¿La carne de la becerra? ¿La, la, ¿Las cenizas de la becerra? La sangre de Cristo es la que nos limpia. No hay nada aquí en esta tierra que nos limpie más que la sangre de Cristo. Él es la que nos lava completamente hasta nuestra misma conciencia, de tal manera que, sin, que nos convenzamos, Él es el que nos convence de que estamos haciendo las cosas bien o no. ¿Cómo? A la luz de la palabra. La palabra es la regla. ¿Cómo nosotros debemos de determinar algo? Versículo 20, 15 dice, así que por eso... Es mediador de un qué, de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto los llamados reciban la promesa de la herencia eterna ahí está y mi pregunta ¿han sido ustedes llamados? ¿han recibido la herencia eterna? Por supuesto ya la tenemos asegurada si ¿Sí mantenemos que si nos mantenemos fieles a Él. Ahora explica aquí esta parte que es bien importante. Aquí explica cómo el nuevo pacto fue confirmado por Moisés con el pueblo, con el libro y con las tablas, con el arca. De igual manera ahora lo mismo hace Cristo, con el pueblo, con el libro y con las tablas que somos nosotros. Igual. Escuchen, lean bien esto, bien detenidamente y entiéndalo. Miren lo que dice, versículo 16: Porque donde hay testamento, y la palabra ahí es pacto, lo misma palabra, pacto o testamento, lo mismo. Porque donde hay pacto o testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, o sea, Cristo. Y esto es lo que se conoce como: ¿cómo se le llama al testamento? Otro nombre que se le da. Al testamento? ¿Herencia? No. Es una herencia en sí. Y está hablando de una herencia. Pero es la herencia que le deja a un, un padre, a un qué? A un hijo. A un hijo. Mi pregunta, y digo, quiero decir esto: cuando ustedes le dan una herencia, o a ustedes le dan una herencia a su papá, mientras él está vivo, ¿es de ustedes la herencia o es de él? Si él muere, ¿la herencia es de él o es de ustedes? Del de 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 hijo. ¿Es del de Hijo? Ok. Ahora le hago la pregunta. ¿La herencia le quita los bienes al Padre? ¿O permanecen los mismos bienes del Padre para el Hijo? Se traslada solamente. ¿Se quita algo? No. Es más, se, con la muerte del, del testador se confirma el qué. El testamento y ahora el, el heredero tiene total qué. Total derecho. Ahora es de él todo, ¿sí o no? Esto es lo que aquí explica Pablo. Presento esto antes, ¿no? Para que ustedes lo entiendan. Con la de Cristo, ¿eh? Así es. Todo. todo lo tenemos. Todas las promesas son para nosotros seguras. ¿Ok? Y todos los privilegios de Él son para nosotros ciertísimos y seguros también. Cosa que no tuvieron quienes. El pueblo de Israel en el pacto antiguo. ¿Por qué? Porque todavía no se había revelado el verdadero sacerdote. Versículo 17. Porque el testamento con la muerte se confirma, y está. Pues no es válido entre tanto que el testador, o sea, el, el viejito, todavía vive. De donde ni aún, y ahora explica, aquí hagan la comparación. De donde ni aún, o sea, a, a, hablando del pacto antiguo ahora, el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Ok? Ahora aquí va. Eh, esto, los, esto viene en. Esto que cita aquí Pablo está en Éxodo 24. Miren lo que dice. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrillos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció. ¿Qué roció? El mismo libro. ¿Y también a qué? A todo el pueblo. Y aquello era simbólico a nosotros hoy. Diciendo, miren lo que les dijo después de eso. Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Ahora bien, aquello fue así. Ahora es con la sangre de quién? De Cristo. Y ahora él dice, ¿qué dice él? Ahora esta es, mis, esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Sí? En esta sangre. Yo lo santifico a ustedes en esta sangre, ¿no? Por mi sangre, ¿yo qué? ¿Yo confirmo el libro? O lo, ¿O lo hizo a un lado el libro? ¿Hizo a un lado el libro o lo confirmó el libro? Ahora, ¿de qué libro está hablando ahí? De la palabra de Dios, de, de la Biblia. En aquel entonces era solamente lo que estaba escrito, por supuesto. Pero ahora es todo lo que Cristo ha hablado. A través de los apóstoles, profetas y de Él mismo. ¿Sí o no? Él ha confirmado ese pacto. Y dice, versículo 21. Y además de esto, si además de que roció el libro y al pueblo, roció también que con la misma sangre de, de, de ese animal que fue a rociar, el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Miren, todo se santificó con qué? Con la sangre, los vasos, la cuchara, los, los tenedores, todo lo que se usaba ¿no? en, el, en, el, en el tabernáculo, todo se fue un, ungido con qué? Con la sangre. Eso fue allá. Ahora, y, y, pero tomen nota que dice... Aún el primer pacto indicando que aquello fue algo pequeño comparado con lo que ahora es, ¿sí o no? Eso fue, eso fue en Moisés. Eso fue en Moisés. Ahora la realidad en Cristo es igual a aquello, lo único que ahora el pueblo somos quiénes. Nosotros. ¿El libro es qué? La palabra de Dios. ¿Y el tabernáculo? ¿Cuál es? Por supuesto, el tabernáculo celestial donde Cristo entró, pero también cada uno de nosotros, Él quiere qué? Purificarlo. Quiere limpiarlo. ¿Y cómo nos limpia? Otra vez, con la sangre. Con la sangre. Y lo dice. Versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley, ¿con qué? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace qué. Remisión. Y ahora explica. Y Pablo espera que entendamos nosotros. Fue pues necesario que las figuras terrenales de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Indicando que qué. Que así como, así como Dios le entregó la ley al pueblo antiguamente así también Cristo nos entrega la misma ley, lo único que ya sin sacrificio de animales, sin sacerdocio, sin un templo terrenal, pero la misma sangre de Cristo espera grabar la ley ¿dónde? En los corazones, ya no está la ley escrita en un monte Ebal o en un monte Jericín, ahora tiene, tiene que estar escrita en un corazón. corazón. ¿Para qué? Para que guardemos esa ley. Y miren lo que dice la nueva Pacto. Termino versículo 24, 23 y 24. Dice: Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, ¿con qué? Con mejores sacrificios que estos. O, sea, o aquellos, digamos nosotros, ¿no? porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, lo cual era figura del verdadero, ahora el del cielo, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros, ¿delante de quién? Delante de Dios, ante Dios. 25. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio qué? El pecado. ¿Puede quitar Cristo el pecado de en medio de nosotros? Creamos esto. Este es el Evangelio. Este es el verdadero evangelio, no el falso. La ley es necesaria para conocer el pecado, ¿sí o no? ¿Cómo podemos nosotros abandonar el pecado si no tenemos la ley? ¿Cómo? ¿En qué con qué nos enseña Dios? O va a escribir otra vez cuál es el libro que él, cuál es el libro que él ha, ha rociado con su sangre, cuál es la palabra, su palabra misma. Este es el libro. Él lo ha confirmado. No lo ha quitado. Lo ha confirmado. Ese es el nuevo pacto. Por eso es que dice ah, ahí más adelante en el versículo el capítulo 10. Y lástima que esto no hay, no hay mucho tiempo para explicarlo, ¿no? Pero quiero, quiero regresar a lo que es el nuevo pacto. Ya vimos que el nuevo pacto va a escribir la ley. Vamos ahora a algunos versículos del nuevo pacto. ¿De qué hablaba Jeremías? Capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Antes de que se nos termine el tiempo vamos a comenzar a explicar. En Jeremías capítulo 31, y aquí es donde es importante, hermanos, los que me están viendo o escuchando en este, en este video también, o nos están viendo en, en persona, necesitamos entender, hermanos, cuando leemos algo cuando los apóstoles citaron un pasaje del antiguo testamento es necesario entenderlo en el contexto en que él lo leyó porque pablo citó este nuevo pacto pero él sabía muy bien de lo que estaba diciendo porque conocía todo el contexto o no lo conocía conocía el libro todo el libro de jeremías pablo por supuesto en el contexto de esto debemos de entender nosotros. Y miren, vamos a ver algunas cosas. Aparece el versículo. Quiero que... Vamos a leer desde el versículo 29. Miren lo que dice el 29. En aquellos días no dirán más los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentadura. La dentera. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiera las uvas agrias, tendrá que la de entera. Versículo 31. Y ahora dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los que tomé, que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con, con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande, dijo Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su, más de su pecado. ¿Okay? ¿El nuevo pacto, sí o no? ¿De qué está hablando? En su contexto. ¿De qué habla en su contexto? No sé si tenemos tiempo todavía. Miren lo que dice el contexto. Capítulo 31, versículo 1. Del capítulo 31, versículo 1, 31. 31. 1, Miren, y, y quiero mencionar esto, ningún adventista es ignorante de esto, inclusive los que no son adventistas saben un poco de esto también. Cuando nosotros hablamos del tiempo de angustia de Jacob, como adventistas, ¿qué entendemos? algo pasado o algo futuro 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 El capítulo 30 de Jeremías habla de el tiempo de angustia de Jacob, pero que el Señor va a librar a su pueblo de ese tiempo de angustia. Eso está en el versículo 9. Después de que Dios haga esa obra, Dios va a levantar un templo eso aparece en el capítulo 30 también y va a levantar otra vez a la acción qué a la acción celestial como cabeza de todas las naciones eso ocurrió en el pasado pero ahora va a ser en el pues, su futuro y la acción dónde está en el cielo y Dios va a restaurar otra vez el templo en su forma en que él lo dio en su forma Capítulo 30 dice eso, miren el 30, versículo 18. Cuando él haga, 17 y 18, dice el 17: Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo: Esta esción de la que nadie se acuerda. Mira, hay una acción de la que nadie se acuerda. Unos días futuros se va, no se van a acordar de ella. Así ha dicho Jehová, 30, Jeremías 30, 18. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob y de sus tiendas tendré misericordia y la ciudad, hablando de Jerusalén, será edificada sobre su colina y el templo será asentado según su qué? Forma. Según su forma, la palabra ahí es según su juicio, el juicio de Dios. Dios otra vez va a levantar el templo. Y cuando levanta el templo, miren que van a haber alegría en el templo. Versículo 39. Y, y saldrá de ellos qué? Acción de gracias y voz de nación que está en regocijo. Y los multiplicaré y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán qué? Menoscabados. Y serán sus hijos como antes y su congregación delante de mí será que confirmada y castigaré a todos sus ¿está dando futuro, sí o no? y ahora continúa hablando de cómo él va a levantar va a, va a hacer volver al pueblo y en ese contexto él da que él va a hacer un nuevo pacto ahora, ¿cómo es ese pacto? miren más adelante capítulo 33 hablando del mismo tiempo el capítulo 33 habla de eso, del nuevo pacto. Miren lo que habla. En el versículo 15 habla de Cristo y los días de Cristo. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré, confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquel tiempo, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo. ¿Quién es ese renuevo? Cristo. Un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Miren, ¿qué iba a hacer Cristo? Juicio y justicia. ¿Quitó la justicia a Cristo? No, él iba a venir a hacer justicia. Ahora, saltenme un poquito. Versículo 20. Así ha dicho Jehová: si pudieras o pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche. De tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto, pacto con mi siervo, ¿qué? David. Pero ahí habla de David literal o de David Cristo? Cristo? De Cristo. Para que deje de tener hijo que reine sobre su trono y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Ahora, ¿los sacerdotes somos quiénes? Ahora todos. No es uno solo, todos somos. Él es el único sacerdote en el cielo, pero nosotros somos todos qué? Levitas y sacerdotes. Versículo 22. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven. Ahora, mire lo que dice. Versículo 20, 25. Así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto. Con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David, mi siervo, para no tomar de su, de, de su descendencia quien sea señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos qué? Misericordia. ¿Cambió el pacto? No. Ezequiel capítulo 11 y con este termino nuevo pacto versículo 17 di 11 Ezequiel 11 17 di por tanto así ha dicho Jehová el Señor yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel y volverán allá y quitarán de ella todas sus ¿qué? idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? ¿No quitó la ley Cristo? O él hizo de ponernos un espíritu nuevo y la ley de escribirle en nuestros corazones, como dice el versículo 20, para que anden en mis estatutos, la palabra ordenanza y estatutos, y guarden mis decretos, o sea, los juicios, y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Pero hay muchos que no van a aceptar esto. ¿Y qué dice el versículo 21? Mas a aquellos que no quieran guardar sus estatutos y sus juicios, cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías, de sus abominaciones, el Señor traerá su propio camino sobre sus propias ¿qué? cabezas, dice Jehová, el Señor. Para mí es bastante claro el señor. El nuevo pacto es sobre mejores promesas. La promesa en que él va a hacer la obra en nosotros. Él nos va a hacer obedientes a todos los estatutos y a los juicios, de tal manera que él tenga un pueblo que en el cual él pueda morar en medio de ellos. Que el señor tenga bien morar en nuestros corazones y en medio de nosotros como pueblo de Dios en general. Vamos ahora. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, porque a pesar de que no podemos, Señor, uh, examinarla minuciosamente, Señor, de principio a fin, pero Padre, lo que hemos presentado, esperamos que sea... Suficiente base para que cualquiera pueda decir verdaderamente, Señor, Tú tienes un pacto mejor. Tu sangre nos limpia de todo pecado, pero tu ley tú no la has quitado, la has confirmado en Cristo Jesús. Permite, oh Dios, que reconozcamos esa tu ley, que es la, el fundamento mismo de tu gobierno, de tu reino en el cielo y en la tierra. Y que nosotros aprendiendo, Señor, a honrar esos mandamientos, podamos nosotros obedecerte en todo. Danos un corazón dispuesto a guardar tus estatutos y tus juicios, para que de esa manera, Señor, mostremos tu poder y tu gracia en nuestras vidas. En Jesús te pedimos y te agradecemos todas estas cosas. En Jesús. Amén.